Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al webinar Etno Ingeniería, buenas prácticas para infraestructura y servicios públicos sostenibles y culturalmente adecuados, organizado por el Grupo de Infraestructura Social, la División de Género y Diversidad y la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta será una conversación en español. This webinar will be held in Spanish and simultaneous interpretation in English and Portuguese. If you wish to follow the presentation in English or Portuguese, click on the interpretation icon located on the toolbar at the bottom of your screen. Mi nombre es Jimena Sánchez, soy ingeniera civil, experta en infraestructura social y voy a moderar esta sesión. En la sesión de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante y relevante para la región, la etnoingeniería aplicada en el contexto de los pueblos indígenas. La etnoingeniería es una disciplina que valora el conocimiento tradicional indígena como una fuente de inspiración para la realización de prácticas ingenieriles que respetan e integran el uso y costumbre, los usos y costumbres locales de manera sustentable con el medio ambiente. Durante esta sesión vamos a escuchar intervenciones sobre guías y manuales prácticos para incorporar principios de etnoingeniería en proyectos de desarrollo, así como experiencias de proyectos en Panamá, Chile y Guatemala. Después de las intervenciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que hagan sus preguntas a través del chat. Sin quitar más tiempo, le paso la palabra a Ferdinando Regalía, gerente del sector social, para que nos dé la bienvenida al evento. Adelante, Ferdinando. Muchísimas gracias, Jimena, y buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gusto para mí darle la bienvenida a este evento. Como ustedes saben, la región enfrenta grandes desafíos para asegurar un acceso con calidad a los servicios públicos para toda la población. Y en territorios indígenas, la brecha de infraestructura y servicios públicos son mayores que en otras áreas. En 12 países de nuestra región, el acceso de los pueblos indígenas a servicios de saneamiento es 18% menor que el resto de la población. 41% de indígenas rurales no tiene acceso a electricidad. Y 35% de los hogares indígenas rurales viven en condiciones de hacinamiento. Estas brechas de infraestructura y servicios inciden en los indicadores de los pueblos indígenas en materia de salud, de educación, de bienestar, de inclusión económica, los cuales son considerablemente inferiores a la población no indígena. La solución a estas inequidades no es simplemente una cuestión de construir más infraestructura e instalar más servicios en territorios indígenas. Claro que esto es importante, pero debemos asegurarnos que estos servicios, así como las infraestructuras que los albergan, sean culturalmente pertinentes. Deben responder a la realidad e identidad local y alinearse a la visión de desarrollo con identidad de los pueblos indígenas concernidos. La etnoingeniería propone un abordaje que permite avanzar exactamente en ese sentido, ya que su metodología se enfoca en la identidad local y asegura la participación de las comunidades a lo largo del diseño, de la construcción, de la puesta en marcha y del mantenimiento de los servicios. Esta metodología valora tipologías y sistemas de construcciones tradicionales, el uso de materiales locales, características y colores, entre otros, pertinentes a las culturas. Así que es un gran gusto para nosotros presentarnos la guía de etnoingeniería que ha publicado recientemente el BID, y tendremos la oportunidad de conocer casos concretos apoyados por el banco en la aplicación de esta metodología. Antes de despedirme, quiero darle las gracias especialmente a todos nuestros panelistas y nuestras panelistas, quienes están marcando el rumbo de cómo innovar, capitalizando la riqueza sociocultural de nuestra región en el desarrollo local. También un especial agradecimiento a mis colegas del BID, a quienes felicito por esta coordinación intersectorial entre el Grupo de Infraestructura Social, la División de Salud, de Transporte, de Energía y de Género y Diversidad. Estas sinergias, este trabajo en conjunto, es realmente clave para la innovación. Muchísimas gracias y a ti de vuelta, Jimena. Muchas gracias, Ferdinando, por tus palabras. Ahora vamos a presentar a Cazú Segers. Ella es arquitecta con amplia experiencia en temas de ingeniería en Chile.
Nos va a presentar la estructura general de la guía de ingeniería publicada por el banco en diciembre del año pasado. Esta guía explica cómo se puede implementar la ingeniería en proyectos de infraestructura y con y para los pueblos indígenas y otros grupos étnicos de la región. Adelante, Casu. Hola, gracias, Jimena. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de poder presentar esta guía, sobre todo porque realmente pienso que América Latina y el Caribe tienen una oportunidad única en ser líder en desarrollo equitativo, sostenible y sustentable, poniendo tanto el planeta como sus seres vivos en el centro del desarrollo. Y esto viene desde la etnoingeniería. Es de alguna manera estamos pasando de un cambio, estamos en un cambio de paradigma cultural y estamos pasando de un modelo de desarrollo egocéntrico, en el cual el hombre está en la punta de la pirámide arriba, a uno ecocéntrico, donde el hombre, o sea, el ser humano, es parte de un sistema de relaciones complejas y se entiende como que afecta a todas las partes en su accionar. Por lo tanto, pero esto los pueblos indígenas lo tienen claro y es de suyo ser sustentables. Por eso me parece que el aprendizaje que nosotros tenemos que hacer de su visión es fundamental y por otro lado nosotros como con toda esta capacidad de abstracción y de sistematización y de logística, ayudamos a generar infraestructuras sostenibles y sustentables y con adecuación cultural. Y la adecuación cultural también me parece que es capital porque creo que el gran patrimonio de Latinoamérica y el Caribe es su territorio y su paisaje y sus comunidades indígenas y original y vernáculas, con todas sus cosmovisiones, sus lenguas y sus usos y sus procesos locales. Es de una enorme riqueza, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos en desarrollo de infraestructura tiene que tener esto en consideración. Esta guía, nosotros hicimos una actualización de las guías de etnoingeniería desarrolladas por el equipo liderado por Carlos Perafán en 2005, y lo que planteamos es como hacer un manual de campo. Quisimos hacer una guía muy amigable, de consulta fácil y rápida, con buena gráfica, y hicimos un enorme esfuerzo con una capacidad de síntesis. Entonces, la guía está armada en dos grandes líneas. Una es transversal, que siempre se aplica a todo, y eso es un cuadernillo, en el cual hay un fuerte énfasis en la co-creación y en la coparticipación. Si quieres pasar, Lidia. Entonces aquí hay una pequeña explicación de cómo se usa la guía. Son dos cuadernillos, uno es como dije, el transversal, que se aplica a todos los sectores, y luego viene la segunda guía, que es como por sectores. En este caso trabajamos con 5 sectores, que los vamos a revisar ahora. ¿Y a quién está destinada? Bueno, a todas las personas que estén que estén interesadas en este tipo de pensamiento, y es un trabajo sin duda, como dijo Fernindán, multidisciplinario, y todas las disciplinas deben interactuar para lograr este objetivo que aquí planteamos. Si quieres, pasa la próxima. Entonces acá está la línea transversal con sus fases metodológicas, y esto se aplica siempre para cada uno de los sectores. Esta es como la metodología, que primero está la preparatoria, que es en el fondo convocar a la comunidad, luego viene el proceso de diseño, que tiene que ser con participación de la comunidad para que haya una adecuación y también una apropiación. Después viene la ejecución, que el ideal es que hayan participantes de la misma comunidad. Siempre hay muchos saberes locales y ancestrales que ayudan a generar estas infraestructuras de manera mucho más pertinentes. Y por último, un acto de cierre, que es como agradecer, es como una oportunidad en que se ha estado trabajando todos juntos, así que hay como una camaradería, y eso genera apropiación cultural y apropiación de la infraestructura. Y por último, y creo que para mí, por mi experiencia, el más importante es el mantenimiento y seguimiento, en que hay que estar haciendo un seguimiento de toda esta infraestructura que se hace para poder ir ayudando a que se implemente. Muchas veces los diseños
no alcanzan a llegar a la parte de ejecución y pasan como a los gobiernos. Entonces se pierde un poco como la sensibilidad con la cual ha sido hecha y eso es genera como rechazo en la comunidad. Por lo tanto, es muy importante porque no se cumplen las promesas, ¿no? Las promesas no cumplidas son de las cosas más graves que hay que enfrentar. Así que les pasa, Lidia. Entonces, bueno, quiero poner solamente estas palabras de Eduardo Vitrán, una pequeña frase que dice, una forma de vivir en plenitud que concibe a la persona en equilibrio, relación armoniosa con la naturaleza, las comunidades y su entorno. Y es este concepto del buen vivir de los pueblos indígenas de América, que está ampliamente desarrollado por el economista ecuatoriano Alberto Acosta, que viene de creo que están la gente de Ecuador acá, y es el concepto del summa causalis. Me disculpo si no lo pronuncié bien. Y aquí vamos a analizar el eje transversal, que básicamente es como una especie de infinito, de sinfín, porque la co-creación nos lleva a la etnoingeniería y a los criterios de diseño, y se van retroalimentando unos con otros. Los criterios de diseño se retroalimentan con la co-creación y eso genera la etnoingeniería y esta América mestiza o América latina, que somos, ¿no es cierto?, un mestizaje de muchas culturas, de muchas formas culturales, generando como esta nueva forma cultural que nos integra a todos. Después el proceso de co-creación, que es la clave, voy a usar este texto del plan de salvaguarda de la comunidad NASA, en que dice, la palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad significa la muerte de ella. Es decir, necesitamos que las palabras y las promesas se cumplan y que el trabajo que se haga sea muy cuidadoso en las promesas que uno hace, diría yo. Gobernanza es un tema importantísimo, porque si vemos este gráfico, la mayor parte de los habitantes son pueblos indígenas, y quiero tomar este texto de Marta Lefno, que fue una facilitadora cultural mapuche que trabajó con nosotros en Chile para la Ruta Pehuenche. Lo primero es partir desde el territorio con los proyectos. Los proyectos no pueden venir estructurados desde el nivel central. Los proyectos debieran surgir desde el mismo territorio y a partir de ahí adecuar los instrumentos. El mundo indígena se encuentra con estructuras muy rígidas. O sea, básicamente, por un lado, están las estructuras que son muy rígidas de los sistemas públicos, y por otra parte, mucha planificación se hace desde un gobierno central completamente separado del territorio. Entonces, esto justamente la etnoingeniería lo que plantea es exactamente lo contrario, que surja desde los territorios y las comunidades. El siguiente, Lidia, por favor. Y los criterios de diseño es clave. Trabajamos en este concepto de lo leve y precario o de la baja tecnología, y hay un movimiento de diseño que se llama Low Tech, que está liderado por Julia Watson, que busca reconstruir la comprensión de la filosofía indígena y su arquitectura vernácula para generar estructuras climáticamente sustentables y resilientes. O sea, esto es la clave. O sea, de alguna manera los indígenas, el mundo indígena, ha venido encontrando soluciones que son de alta tecnología, y nosotros hemos hecho otros desarrollos, y lo que se necesita es esta integración. Si quieres pasar. Y voy a hacer como un pequeño análisis por sector. Tenemos la infraestructura vial, que finalmente lo vial es como una especie de venas, ¿no es cierto?, del territorio, que permite que la gente se conecte y se generen como las articulaciones. Lo importante de acá es que en general tendemos a poner mucho hormigón por todas partes, y lo que estamos planteando es que para poder preservar el territorio, el paisaje y las formas culturales, necesitamos trabajar de una manera que yo nombré como ruralización, en que de alguna manera tanto el desarrollo como la infraestructura que se pone mantiene un equilibrio con el entorno natural y con lo cultural.
Acá hay un ejemplo que, no, que se pueden leer. Hay varios casos de éxito y casos de actos fallidos que son un aprendizaje, porque finalmente todo este conocimiento es un conocimiento que estamos trabajando en él, y en la medida que vamos haciendo ejercicios se van aprendiendo y se va como generando como una metodología y un conocimiento técnico mayor. 10 minutos ya. Bueno, educación me parece clave, y tenemos este esquema que es este corazón, donde la escuela o el recinto educativo es como el corazón de una comunidad, y que se despliega como en estas ramas, porque toda la comunidad se beneficia de este lugar de educación. Entonces, es sumamente importante cómo se hace. Hay un par de ejemplos más abajo, creo que hay muchos ejemplos de verdad de muy buena calidad en Latinoamérica. Esto es los arquitectos al borde en Ecuador, ¿sí? Y después, y acá estamos, sí, dale, Lidia, con salud. Y bueno, está mi colega Eliseo, que va a presentar este caso, así que yo solamente voy a hablar y felicitarlo por los diseños culturalmente apropiados, porque es precioso este hospital de Nueva Imperial. Y acá se ven los dos hospitales, ¿no es cierto? Y se ve como el contraste entre lo que sería un proyecto con adecuación cultural y trabajado desde la etnoingeniería, con uno trabajado simplemente como con formas tradicionales de arquitectura un poco más convencional. Pasa a la siguiente. Y yo quiero hablar sobre protección social, me voy a detener un poquito porque el Departamento de Diversidad y Género de Bolivia me invitó a hacer un proyecto para las casas maternas de Bolivia, en que detectaron que hay una gran muerte de madres y niños en las poblaciones indígenas por no tener acceso a hospitales de primer y segundo nivel. Muchas no quieren ir a los hospitales porque se sienten maltratadas. Entonces inventaron esta, o crearon esta solución de las casas maternas, que en realidad fueron planteadas como unas salas de parto dentro de los hospitales para que las mujeres puedan tener sus partos en forma tradicional. Nosotros recorrimos los 9 distritos de Bolivia, yo y mi equipo, y entrevistándonos con las mujeres y las comunidades y las representantes de las distintas etnias, entendiendo también los climas y los usos. Y finalmente decidimos que más que hacer una sala en un hospital, había que generar un puente cultural y como un territorio amurallado, donde las mujeres que van a tener sus hijos se sintieran muy protegidas. Son edificaciones que tienen siempre en el centro los huertos con las plantas medicinales, para que el médico tradicional pueda asistir a los partos. Me quedan 2 minutos, un minuto, así que voy a apurar. Bueno, pero lo importante de esto es eso, ¿no? Que, perdón, vuelvo en salud, como la idea de una edificación que pueda ser un puente cultural entre el mundo indígena y el mundo occidental. Entonces es una infraestructura que permite que los dos coexistan, y además es un lugar de educación. Este es un proyecto muy, muy bello en su contenido, y espero que algún día se vea construido. Aquí es donde está el tema del seguimiento que les comentaba. Y ahí vamos al último, Lidia. Y este es otro caso que tenemos en Chile, que es de turismo, que fue un trabajo también del BID con Corfo, de empresarizar al mundo indígena, y yo justo estaba trabajando con un grupo de personas en Arenales, y porque hice esa imagen objetivo en una cafetería, para una especie de cafetería con lodge, Carlos Perafán me pidió que me hiciera cargo del turismo. Entonces hicimos este circuito de emprendimientos indígenas en torno a los volcanes de la Araucanía Andina Norte, y tener una serie de estrategias que seguimos trabajando en ello. Este proyecto, tal cual como fue planteado cuando cambió el gobierno, se paró, pero hemos inventado una manera distinta de hacerlo, ya como con una gestión privada. Bueno, y la última, por favor, que me quiero despedir con este poema de mi amigo poeta mapuche, Leonel Lenda, que lo uso mucho siempre en las presentaciones porque me represento.
Se ha despertado la ave de mi corazón, extendió sus alas y se llevó mis sueños para abrazar la tierra. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Tazón. Es muy interesante la estructura de la guía con un primer módulo de ejes transversales y fases metodológicas que se aplican en un segundo módulo a cada sector en particular. Ahora que vimos el marco teórico de implementación de una metodología para aplicar la etnoingeniería a proyectos de desarrollo, vamos a ver algunos ejemplos concretos de proyectos implementados en diversos sectores. En la próxima sesión hablaremos sobre la experiencia de la implementación de un proyecto vial en Panamá. En esta sesión contaremos con la participación de Manuel Rodríguez, especialista de la División de Transporte del BID, y José Pinto, director del Ministerio de Obras Públicas de la comarca Nové Buglé en Panamá, de donde él es originario. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos y todas. En ese espacio, junto al director Nové del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, José Pinto, vamos a exponer muy brevemente cómo planificamos y desarrollamos etnoingeniería en un proyecto vial de 23 kilómetros en Panamá, en concreto en el distrito de Besicó, en la comarca indígena Nové Buglé. Como contexto, mencionar que el índice de mortalidad materna e infantil en esta comarca triplica el promedio nacional, causado en parte por el mal estado de los caminos que generan intransitabilidad y dificultades en el acceso de la comarca Nové a centros de salud o escuelas para niños y niñas, tardando más de 2 horas en sus recorridos habituales. En 2018, en esta zona, murieron 3 estudiantes y un docente cuando intentaban cruzar en su vehículo el río Jacaque, arrastrado por las grandes corrientes de agua producto de lluvias torrenciales. En este contexto, el enfoque del gobierno de panameño y del banco se concentró en incorporar no únicamente en el diseño del camino la ingeniería estándar o clásica, sino en entender el entorno y el tipo de usuario en la comarca y todas sus necesidades. Se trabajó con base en un análisis sociocultural en la comarca, en fomentar una relación horizontal entre las partes, comunidad Nové, los equipos técnicos del ministerio, las autoridades locales, el propio banco, mostrando valoración a la identidad y al patrimonio local, entendiendo la estructura de gobernanza local y su forma de organización social y política, que son necesarias para tomar decisiones. Se trabajó durante procesos de consulta pública de modo dinámico durante todo el ciclo del proyecto. En el diseño del proyecto se trabajó con metodologías participativas de co-creación con la comunidad, entendiendo qué elementos eran importantes para cada hombre, mujer, niño y niñas para que el camino mejorado prestara un mejor servicio, pero también definir el camino como un elemento identitario, reforzando el sentido de pertenencia cultural. Vamos a ver ahora qué resultados se obtuvieron tras la implementación del proyecto ya en la ejecución. Se construyeron 2 puentes vehiculares y un camino pavimentado que genera mayor seguridad para docentes y estudiantes en su desplazamiento a las escuelas y una reducción de los tiempos de acceso a centros de salud en torno al 60%. Es decir, se ahorraban de 30 a 40 minutos. También se trabajó en infraestructura con identidad sociocultural, destacando elementos de ingeniería que integran materiales locales y funcionalidades locales. Entre ellos, por ejemplo, vamos a ver el diseño urbano de adoquines y materiales de los ríos locales. Es decir, había una transición del pavimento cuando se entraba en las áreas urbanas. Igualmente, se trabajó en veredas para la circulación de peatones y paraderos para el transporte colectivo que usaban los usuarios para ir a las escuelas o las familias para ir a su actividad laboral. Estas veredas también se trabajaron en tierra para la circulación de personas a caballo, por tratarse este del modo de transporte más utilizado en la comarca en los desplazamientos habituales de las personas Nové, que contaba con estos caballos sin herradura para transitar de modo diario. También se trabajó en la señalización vertical en lengua nativa. Es la primera vez que en Panamá se adopta una señalización bilingüe, tanto en el idioma indígena como en español. También se trabajó en murales y adoquinados de reducción de velocidad con simbologías y artes propios de la cosmovisión de la comunidad.
entre otros aspectos. Quiero cerrar con esta imagen de Hebrón, ¿verdad?, que tomamos sobre el camino, mencionando que estamos hablando de caminos en comunidades bastante aisladas y que esta mejora de la infraestructura claramente mejora los servicios, pero también el impacto económico y social en estas comunidades. Es un ejemplo que refuerza el enfoque de desarrollo territorial con identidad que impulsa el banco y el gobierno panameño y claramente marca un nuevo estándar en el relacionamiento social y de actuación técnica en esa aproximación del banco en proyectos con la presencia de comunidades indígenas. Cierro por acá y quisiera tener un diálogo ahora con el director José Pinto, que además de representar al Ministerio de Obras Públicas panameño es NOVE y representa muy bien igualmente la sensación y cómo la comunidad ha recibido el proyecto. José, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo destacaría usted este proceso de co-creación durante la etapa de diseño del camino? ¿Cómo fue en términos de interacción con la comunidad y la recepción de ellos de este proyecto? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Manuel, y a todo el equipo. Sí, de verdad que para nosotros aquí en la comarca nos devuelve una experiencia tan hermosa de poder compartir y estar esa experiencia tan dinámica de que nuestros pobladores se hicieron parte de este gran proyecto. Este proyecto que, como usted lo mencionó, mejora la calidad de vida de todos los alrededores del proyecto de Camino de Vestido y que en realidad beneficia al sistema de salud, a la educación, a los comerciantes, ya que tenían que caminar horas para poder llegar a sus centros escolares y también para tener atención médica y también recibir estos productos. Y nosotros, los pobladores, de verdad que es la primera vez, y agradecer al DIT, compartir esa experiencia de la ingeniería con nuestros pobladores, ya que ellos se sienten parte de este gran proyecto, se sienten como si fueran de ellos. Nuestros pobladores contentos porque es por primera vez que ya el camino hecho, se sienten que ellos están, su cosmovisión, su costumbre, su lengua, están impresos a lo largo y ancho de la carretera. Muy hermoso todo eso. Muchas gracias, José. Creo que usted respondió a la segunda pregunta, pero de todos modos seguro que usted complementa con algún elemento adicional. ¿Cuál ha sido el impacto en términos de mejora de los tiempos, del acceso a los puntos de salud, a los centros educativos para niños y niñas? Y cómo, en sentido de apropiación de la comunidad, ¿qué ha significado esto y cómo cree que este proyecto se podría replicar en otras, tanto en proyectos para los NOVE como en otras comunidades indígenas de Panamá? Sí, estos tipos de proyectos, de verdad que, como lo dije, cambian y mejoran la calidad de vida de nuestra población indígena. Nosotros, a lo largo del tiempo, la población indígena camina entre promedio de 4, 5, 6 horas, algunos hasta días, para poder llegar a tener una atención médica y mucho más para tener acceso a educación. Este proyecto de verdad que ha tenido un gran impacto, ya que además de solo beneficia directamente a 6 grandes centros escolares e indirectamente a más de 12 centros escolares, a 3 sistemas de salud bien grandes. Y con este proyecto ya hay, después de este proyecto inaugurado, ya tenemos un centro de salud también que está complementando este gran proyecto. O sea que de verdad que ha tenido un impacto enorme, enorme. Y sí, nos gustaría, primero agradecerle de nuevo, que sea implementado en los pueblos indígenas estos tipos de proyectos, porque lo hacen partícipes. Y porque la necesidad de tener estos tipos de proyectos es grande. De veras que llegan a mejorar la calidad de vida, porque nosotros como indígenas también queremos estar en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo, participar en el desarrollo del Estado. Y nosotros nos contamos
con todas las capacidades del mundo para poder también ser partícipe, pero muchas veces por no tener acceso a un camino digno, a una educación, nosotros como pueblo indígena muchas veces vamos quedando rezagados o atrasados en el proceso. Muchísimas gracias, director. Paso la palabra a Jimena para el siguiente panel. Muchas gracias, Manuel y José. Muy interesante todo este proceso participativo y de co-creación con la comunidad, que resultó en elementos del camino que refuerzan el sentido de pertinencia cultural. A continuación, en el próximo panel vamos a hablar sobre la experiencia y desafíos en etnoingeniería de etnoingeniería en obras públicas en Chile. Para esto nos acompaña Eliseo Huencho Morales. Eliseo es de origen mapuche, él es arquitecto con máster en desarrollo humano local y regional. Tiene 21 años de experiencia en edificación pública en el Ministerio de Obras Públicas, donde lideró proyecto de la Guía de Diseño Arquitectónico Indígena y actualmente es jefe de la Unidad de Proyectos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es miembro fundador del Coloquio Nueva Arquitectura Indígena en las Américas. Adelante, Eliseo. Hola, Mari. Saludos a todas, a todos. Agradezco la invitación y quiero comentarles brevemente parte de lo que ha sido esta experiencia y algunas reflexiones personales en este desafío que se denomina diseño arquitectónico pertinente a la identidad mapuche en las obras públicas de Chile, que es el propósito que tuvo el proyecto Guías de Diseño Arquitectónico Indígena, donde se insertan las guías de diseño arquitectónico mapuche, respecto de las que centralmente me voy a referir, y señalando también que es un trabajo de la Dirección de Arquitectura y el MOP en Chile, que abarca 6 guías a la altura del partido, desde el año 2000, hacia el pueblo aymara, hacia el pueblo Cahuasca, Semnan, Yagán y Aoniquén también. Y de alguna forma responde a este deber de las instituciones del Estado de incluir lo indígena. ¿Cierto? Se desarrollaron mediante un trabajo participativo, si pasamos a la siguiente lámina, en que se trabajó con una serie de comunidades en el 2000, posteriormente en el 2017 tuvimos la oportunidad de reforzar esto, con consultores, hay 4 consultoras por lo menos que han trabajado en el desarrollo de estas distintas guías, con autoridades tradicionales y autoridades de la institucionalidad pública y referentes culturales mapuches también. Generando un documento, una parte que... resume en 3 grandes partes una recopilación de un acervo cultural que está enfocado a tratar de ilustrar a los arquitectos en primer lugar, como lo pensamos inicialmente, pero luego vimos que esto tuvo un alcance mucho mayor, respecto de cuáles son los elementos culturales importantes de tener en cuenta en la cultura mapuche, pensando que en el año 2000, la cosa ha cambiado felizmente, el desconocimiento de las culturas indígenas por parte de la institucionalidad, por parte de la cultura en general, era bastante importante. Luego una recopilación de casos referenciales, porque estuvimos haciendo además trabajos de investigación de campo, y una sistematización de recomendaciones de estrategias participativas y de elementos de diseño que eran posibles reconocer en la tradición, pero también en la tradición de la arquitectura existente, pero también a aquellos que podíamos, denominamos entonces, arquitecturizar. La siguiente. En paralelo, iniciamos un trabajo con una serie de proyectos, la que nos permitió en el 2017 hacer un refuerzo de algunos elementos. Y convinimos en que, independientemente de que no es posible que cada una de las indicaciones, recomendaciones, pueda garantizar por sí sola este objetivo de pertinencia, de lograr una intervención adecuada, sí era necesario declarar ciertos principios generales que son los que tienen alguna cierta capacidad de coordinar las distintas miradas, ya sea desde el mundo indígena como desde la institucionalidad. Porque esto es una interacción. Entonces, la interculturalidad nos sitúa en una condición de igualdad. Las guías de etnoingeniería, yo las observo con una correspondencia increíble con lo que estuvimos trabajando de alguna forma en paralelo. Este trabajo que se viene desarrollando por Carlos Perafán desde el año 2005, al trabajo que nosotros veníamos desarrollando y el que ahora lidera CASU. Encuentro que hay muchos elementos que son fuertemente correspondientes. Hay un elemento, por ejemplo, relativo a la flexibilidad, que es una declaratoria de principio
que interpela las dos partes, la flexibilidad que tiene que tener la institución del Estado para poder desarrollar un proyecto, pero también la flexibilidad que tiene que tener una comunidad indígena para abordar una solución que no se va a ajustar estrictamente a su expectativa ni a su tradición estricta. Estamos en una especie de gestión de cambio en cada proyecto que se hace. La siguiente, entonces, lo que nosotros pensamos en ese equipo de trabajo es que hay un desafío permanente, inagotable, que es responder a cómo construir un continuo entre las obras que sintonicen con las ideas ancestrales de las culturas expresadas en el territorio natural y construido, cómo desarrollar obras que respondan a una estrategia que adopta una comunidad viva, que reivindica sus valores y también se proyecta al futuro. Bueno, en Chile felizmente tenemos una serie de referentes, tanto en la tradición mapuche construida, algunos que están muy deteriorados y desaparecidos, como por ejemplo la foto en blanco y negro de un cementerio mapuche, que hoy día prácticamente no existe esa figura, pero está en la memoria reciente, o una serie de obras que cuando asumimos este trabajo ya habían abordado este desafío de incorporar en la arquitectura contemporánea una relación o una inclusión respecto de la filosofía del espacio mapuche. El Museo Mapuche de Cañete, por ejemplo, que se inserta dentro de la arquitectura contemporánea del año 1977. El Centro Afunalhue de la Universidad Católica también es del año 97, y el Instituto de Estudios Indígenas del año 94 eran entonces referentes interesantes de que sí es posible que la arquitectura adopte un lenguaje distinto al escolástico tradicional y se pueda vincular con la comunidad. La siguiente. Entonces, yo diría que a esta altura del partido, más bien desde una perspectiva personal, yo diría que hay como tres elementos que es importante remirar siempre, sobre todo en este contexto del concepto de la etnoingeniería que estamos conversando. Cada vez que desarrollamos o nos ponemos el desafío de desarrollar una arquitectura pública con pertinencia indígena, creo que un elemento importante de tener presente es la comprensión de la arquitectura pública como soporte físico y simbólico del desarrollo humano y de las interacciones sociales, por una parte. Otro elemento es el fenómeno de apropiación simbólica y efectiva del espacio público, es una especie de dinámica que va a ocurrir independiente de lo que nosotros podamos pretender hacer como arquitectos o ingenieros en el desarrollo de un proyecto y que es propio del fenómeno social de la comunidad y cultural. Y la capacidad de la arquitectura pública de contribuir a una construcción de identidad étnico-cultural indígena y que es una relación más bien de lo macro, de lo que ocurre con el edificio, lo que ocurre con la obra y lo que ocurre con la persona. Lo quiero ejemplificar en tres casos. En la siguiente, por ejemplo, vemos el caso de la aldea intercultural Chaupellín, que de alguna forma cuando se construye en el año 2022, viene a corregir en cierta medida una especie de imaginación de lo indígena en una comuna donde la preponderancia pehuenche es tremendamente importante. No obstante, su principal centro de reuniones no tenía ningún elemento referente a su propia cultura. Estaba dominado por otros referentes como la iglesia, la compañía de bomberos, la comisaría, el municipio. Este edificio se instaló en las inmediaciones de la plaza y hoy día de alguna forma constituye un espacio de interacción intercultural efectivo, pero además de eso, es un espacio simbólico porque la comunidad que participa en el diseño lo que hace es elevar al nivel de emblema cuestiones como la materialidad, como las cubiertas de canoa, que son muy características de la arquitectura pehuenche, la centralidad de un espacio vacío que mira al oriente, a la salida del sol, todo ello presentado como una especie de conjunto de nomenclatura que se presenta como carta de presentación o representatividad de lo propio ante los demás. Por otra parte, como ejemplo del segundo fenómeno, la siguiente lámina, tenemos el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, que lo mencionaba Cazú al inicio, y que en este trabajo, a diferencia del anterior, donde me tocó participar directamente en el desarrollo del diseño, en este trabajo participé más bien por el lado de la comunidad organizada, que se enfrentó a un servicio de salud que tenía una idea particular y naturalmente estandarizada de cómo se presta la salud en Chile. No obstante, la comunidad, este hospital lo había hecho suyo hace mucho rato. Se había organizado, ya tenía una coordinadora de salud mapuche, por lo tanto la expectativa de ellos era que este hospital tuviera medicina mapuche. Y de alguna forma el resultado que tiene este hospital tiene como dos caras muy marcadas que no están, podríamos decir, arquitectónicamente e íntimamente conciliadas.
No obstante, es una realidad que da cuenta de que los elementos que va a requerir la comunidad se van a mover casi por sus propias directrices, y en este trabajo lo que va a ocurrir es que el valor de verdad que tiene el discurso especialista va a ser siempre interpelado. Y la comunidad lo que tiene detrás de esto es un fenómeno de autovaloración, de generar su propia significancia, sus propias prácticas, reivindicar sus propias tradiciones y generar también creaciones nuevas. En la lengua mapuche pasa mucho hoy día la creación de neologismo. Es una forma propia de cómo dentro del mapungún se genera una creación. Y respecto de esta última capacidad de la arquitectura de construir una identidad étnico-cultural, el caso del hogar mapuche de Valdivia es un caso, diría yo, icónico de este fenómeno, en que, en este caso, una historia de 17 años de una comunidad mapuche, de estudiantes mapuches organizada con su familia, arrendando habitaciones para que sus hijos estudiaran en la ciudad, termina convirtiéndose en un proceso altamente complejo y de grandes resultados con el gobierno regional de la Araucanía, donde la institucionalidad y la organización logran generar un diseño de arquitectura que de alguna forma instala la presencia indígena en la ciudad. Y eso tiene que ver, en este caso y para finalizar, en que estamos hablando de una arquitectura como un elemento que está inserto en un fenómeno de construcción de identidad que ocurre a nivel individual, pero sustentado en el reconocimiento social, mediante el cual la persona adopta estrategias para preservar su identidad de cara a los contextos multiculturales. La siguiente. Estamos hablando, este es el resultado de ese caso. La Dirección de Arquitectura ha tenido oportunidad de trabajar por lo menos en 4 hogares estudiantiles mapuche. Y estamos hablando entonces de no solamente una correspondencia cuando hacemos este ejercicio de ingeniería, de arquitectura pertinente, con el derecho humano a la identidad, sino que también es reconocer que el diseño arquitectónico, o la etnoingeniería, yo haría la extensión, es un proceso cuyos componentes y resultados se inscriben en la dinámica íntima de definir quiénes queremos ser, lo que a mi modo de ver es el impulso generador del desarrollo humano. Muchas gracias, le reitero la invitación a exponer. Mañumon, decimos en mapudungún cuando damos las gracias. Muchas gracias, Eliseo. Estos son ejemplos que nos muestran claramente los edificios públicos que son concebidos con pertinencia cultural y apropiación de espacios públicos que contribuyen a construir infraestructura con identidad. Ahora vamos a comentar sobre la aplicación de prácticas de ingeniería en el sector salud en Guatemala. Para esto pasamos la palabra a María Denis Sánchez, especialista de la División de Salud y Protección Social del BID. También nos acompaña Marcela Pérez. Ella es de origen maya pocomam. Ella es médica y cirujana con un máster en salud intercultural y actual coordinadora de la Unidad de Atención de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad. Y Jun Kanek Mingwitz, de origen maya mam. Jun es arquitecto y actual técnico de la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra al equipo de Guatemala, voy a dar una breve introducción de lo que hemos venido trabajando con el equipo. Como antecedente, bueno, Guatemala cuenta con 24 pueblos indígenas, 22 son de origen maya con diferentes idiomas. La población indígena que vive en los sectores rurales es la más vulnerable y presenta los más bajos indicadores de salud. Con el banco, con la cartera de proyectos de inversión que tenemos, Grants, PBL, hemos incluido de manera activa las medidas para fortalecer el trabajo intercultural de las comunidades. Siguiente.
Gracias. Algunas acciones clave que nuestros colegas van a profundizar son la mejora del servicio, el manejo del idioma local, la preocupación por la atención, el trato, un lenguaje comprensivo, la inclusión de prácticas maya en la atención, por ejemplo, en el parto, como la implementación de unidades de parto vertical, el uso de vestimentas tradicionales, consumo de aguas con hierbas medicinales, entre otros. También se dan adecuaciones en la arquitectura, como la inclusión del temazcal, el uso de paletas de colores adecuados, layout de los edificios, incluyendo algunos criterios de pertinencia, y se ha promovido la formalización de la política y el Plan Nacional Intercultural, así como la inclusión de los criterios de diseño con pertinencia cultural. Así que esto nada más una breve introducción y le paso la palabra a mis colegas. Adelante. Un saludo en mi idioma maya pocomá desde Guatemala. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar en este webinar que desde el Ministerio de Salud de Guatemala compartiremos el trabajo y la experiencia desarrollada sobre la adecuación de espacios mobiliarios y elementos con pertinencia cultural incluidos en el diseño de la red de servicios de salud, que busca mejorar el acceso, la calidad, disponibilidad y adecuación a servicios de salud considerando la cosmovisión de los pueblos que habitan en nuestro país, que es el maya, xinca y garífuna. Por favor, la siguiente diapositiva. Como parte de los antecedentes que queremos compartir del proceso, es la norma en salud integral con pertinencia cultural. En la diapositiva, en el año 2011, se elaboró el manual de adecuación cultural del parto vertical. Esto con el objetivo también de poder incorporar elementos en la infraestructura, en la red de servicios de salud. Por otro lado, también desde la unidad se hizo un ejercicio en el año 2011 en donde se elaboraron las recomendaciones para la adecuación de los servicios de salud hacia la pertinencia cultural con enfoque intercultural. También es importante indicar que en el año 2016, el Ministerio de Salud, a través de una unidad que es la Unidad de Planificación Estratégica, establece la norma de diseño de la red de servicios de salud, en donde se focaliza o visualiza la incorporación de elementos con pertinencia cultural en los diseños de los servicios de salud. Nuevamente, en el año 2018 fue actualizada la normativa con pertinencia cultural y dentro de estos pues ya queda un apartado específico referente a la infraestructura. Dentro de los aspectos que se han trabajado actualmente es que dentro de la unidad como integrante de una mesa técnica, desde la actualización o se ha trabajado la actualización de la normativa de diseño, se elaboró una guía técnica de pertinencia cultural en el diseño de establecimientos de servicios de salud, documento pues, que tiene algunos aspectos de pertinencia cultural que ustedes pueden visualizar. Este fue un trabajo que se desarrolló en el año 2022 hasta la fecha y actualmente pues, se tiene este documento que establece elementos y ambientes con pertinencia cultural en todas las redes de servicios de salud que se sustenta en revisiones, investigaciones y visitas de campo en la red hospitalaria y servicios. El mes anterior fue actualizada el ABARREMOSAR que se proponen deben contar con la participación y aprobación de la comunidad para incorporar ambientes y elementos de pertinencia cultural. Creo que eso también ya lo habían indicado quienes me antecedieron, siendo la implementación y sostenibilidad uno de los mayores desafíos para el Ministerio de Salud de Guatemala. Dejo al arquitecto Cuncanet para continuar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora Maceda. Volverte Cheye, Guanesh Conchrigen. Les extiendo un enorme saludo en mi idioma Mayamam, con el agradecimiento de las energías del día para que nos permita compartir, transmitir y recibir los conocimientos puestos en este espacio. Con base en documentación mencionada y otros respecto al tema, visitas en los servicios de salud actuales donde se aplican ciertos ambientes y características de pertinencia cultural
También se hicieron consultas directas con organizaciones y terapeutas tradicionales de los pueblos que cohabitan en Guatemala. También se sustenta esto en base a una, valga la redundancia, base legal nacional e internacional que respalda la atención de población desde su cosmopercepción. Algo que también impulsa a realizar este proceso es que en dichas visitas de campo se observa que algunas comunidades realizan las adecuaciones en los servicios de salud actuales. Sin embargo, se ven obligadas a adecuarse como pueden en espacios ya construidos, por lo que no se ve realmente la pertinencia cultural. Por ello, la unidad ve importante realizar orientaciones, asesorías a estas comunidades, recalcando que no es solo las comunidades indígenas, sino que también a las comunidades del pueblo mestizo, que también indica que en muchos casos acude a los terapeutas ancestrales y también a los ambientes de que utilizan los pueblos de las comunidades indígenas. Además, es muy importante mencionar, por ejemplo, que la atención del parto debe ser realizada desde una posición fisiológica en busca de la comodidad de las mujeres. Es por eso que nosotros identificamos algunos espacios, ya como mencionaba la doctora Marcela, como se hizo el proceso, se desarrolla una guía técnica de pertinencia cultural en los establecimientos de salud del Ministerio, planteando como objetivo general establecer modelos arquitectónicos adecuados de espacios y elementos con pertinencia cultural en la Red Nacional de los Servicios de Salud del Ministerio, en atención a las necesidades de salud intercultural guatemalteca. Como pueden observar, se realiza y se desarrolla un listado de espacios que se identifican con todas estas investigaciones, espacios, elementos e incluso mobiliario con pertinencia cultural que se deben integrar según la atención que ofrece cada uno de los servicios. Por ejemplo, en los centros comunitarios y puestos de salud, debe contar con al menos un huerto de plantas medicinales y nutritivas, también la rotulación y señalización con indicaciones en los idiomas de las comunidades según la comunidad y el lenguaje predominante, por mencionar algunos. Si vemos también, identificamos para lo que es el segundo nivel de atención, que incluye el centro de atención permanente y los centros de atención integral materno-infantil, que en este caso estos servicios ya dan atención a lo que es el parto. Aparte de lo que se propone en los centros ya mencionados, se menciona importante indicar o agregar lo que es la sala de parto natural vertical. Y obviamente también el temazcal y un espacio de atención por comadrón o parteras, como se conoce en otros países. Por último, en los diferentes tipos de hospitales, aunado a los que ya mencionamos, se agrega un área espiritual, construyéndole en la manera integral, respetando el culto de cada persona de las comunidades, según sea la cobertura de cada uno de los servicios, en este caso los hospitales. Algunos ambientes y aspectos propuestos con base al principio moral que tiene que ver con la salud de la persona, buscando el equilibrio, es la psicología o la idea de frío-calor, evitando cambios bruscos de temperatura, ya que forma parte de la cosmovisión de los pueblos. En este caso, por ejemplo, después del parto se debe dar atención a un baño de agua caliente y un espacio caliente, como lo que es el temazcal, tanto a la mujer como al recién nacido. Por otro lado, los murales y también la posición de la camilla, orientado a la cabecera donde sale el sol. En cuanto a la funcionalidad, también es muy importante mencionar en este punto la funcionalidad y la sostenibilidad, entendiendo que dándole la función con ambientes útiles, cómodos, agradables y adecuados que respondan las necesidades de la comunidad. También se integran, como mencionaba, los elementos de señalización, colores, para que la población se apropie y se integre, sea integrada a los servicios. El mobiliario adecuado basado en lógicas y sistemas de salud ancestral de la comunidad. Un tema muy importante mencionar es la sostenibilidad. Ambientes con pertinencia cultural integrados en construcción de servicios de salud, si la comunidad lo solicita, y ambientes que indique la comunidad. Se convoca también a actores de salud locales para una coordinación de sostenibilidad. La unidad de pueblos indígenas del Ministerio de Salud también prevé hacer lineamientos para el uso adecuado de estos espacios. También se busca generar un presupuesto de mantenimiento, que es algo muy importante para que estos espacios sean realmente sostenibles con el tiempo. También se ven realizar capacitaciones constantes.
y materiales promocionales que la comunidad o que la unidad en este caso realiza actualmente. Eso sería todo en mi caso. Ha sido un reto también muy importante cómo incorporar o cómo darle sostenibilidad a estos espacios con pertinencia cultural, ya que la población así lo solicita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante entender la inclusión de prácticas mayas en atención en salud, así como la adecuación de la arquitectura e inclusión de diseños con pertinencia cultural. Creo que nos ha quedado un poco corto el tiempo. Hemos recibido muchísimas preguntas interesantes para los colegas, pero sí nos gustaría hacer esta pregunta, por favor, para el liceo, una pregunta breve. ¿De qué forma podríamos asegurar la aplicación de las guías en los contratos de obras públicas, Elise? Bueno, ese es un desafío súper complejo. La experiencia que tuvo la Dirección de Arquitectura, la primera fase es una fase de motivación, de educación, de concientización entre los consultores, pero también dentro de los equipos fiscalizadores o contrapartes técnicas de la institución. Posteriormente hay un proceso de instalación y reconocimiento que se ha hecho en el Ministerio de Obras Públicas de las guías a través de su reconocimiento como instrumentos oficiales del Ministerio, lo que les da una categoría y una jerarquía en el manejo de los elementos que forman parte de los pliegos contractuales. Creo que ahora hace falta una fase que permita perfeccionar esa forma, porque en realidad una condición contractual en este tipo de materia es muy compleja de establecer. Y creo que por el lado del ámbito del aseguramiento de la calidad, por ejemplo, toda la cultura que existe en la gestión de la calidad es un espacio que permitiría juntar condiciones cualitativas como las que estamos estableciendo, más allá, por cierto, de cosas bien, bien, bien duras y concretas como establecer procesos de participación, etc. Pero por ahí yo diría que es lo que estamos. Y esa es la forma como se ha hecho, motivando primero que nada, estableciendo alguna formalización, y ahora creo que estamos en una fase en que amerita perfeccionar la forma de cómo eso se asegura. Muchas gracias, Eliseo. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y quisiéramos pasar la palabra a Ana María Pinto, jefa de la División de Transporte, que a nombre de la Gerencia del Sector de Infraestructura y Energía del BID va a cerrar la sesión con algunas consideraciones finales y conclusiones. Adelante, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia a este seminario, por la participación en este seminario enfocado en cómo la ingeniería se puede aplicar a proyectos de infraestructura. Y creo que, y en seguimiento a la pregunta última que hicieron, creo que este es el ejemplo perfecto en cómo se puede hacer desarrollo a la vez que atender las prioridades de las comunidades y las aspiraciones que tengan los diferentes grupos. Y me atrevería a decir que la ingeniería, además de ser no solamente un requisito adicional, lo que nos permite realmente poder desarrollar proyectos que de pronto no serían viables desde el punto de vista social, con consultas, y es lo que nos permite realmente llegar a los proyectos que las comunidades, en este caso indígenas, viabilicen. Así que, como hemos visto, la inclusión de ingeniería en los procesos de planificación y diseño resultan muy importantes para impulsar la pertinencia cultural, la equidad y la sostenibilidad. Adicionalmente, potencializan el proceso de apropiación de infraestructura a la hora de cerrar brechas que tienen estas comunidades para acceder a servicios como energía, agua, saneamiento, transporte, salud, educación. También así contribuye a generar servicios integradores para comunidades y mayor identidad cultural. Entonces, esto es realmente una herramienta que es un gana-gana para los proyectos de infraestructura de diferente tipo. Y aquí quisiera resaltar varias cosas que hemos visto en el seminario, en este webinar, acerca de las guías de ingeniería. El primero con el que me quedo es que la interacción e integración comunitaria, el relacionamiento horizontal y los procesos de co-creación de los aspectos técnicos de la ingeniería tradicional. Entonces, ¿cómo puedo yo integrarlos y hacer proyectos como más completos enlazados con las prioridades de las comunidades? Esto con estrategias participativas que busquen la apropiación colectiva de la obra
y la incorporación de mecanismos de gobernanza propios de los pueblos indígenas. También nos permite, es un mecanismo para rescatar y revalorizar el patrimonio propio de cada comunidad, incluyendo sus costumbres, conocimientos y habilidades ancestrales. Y uno no menor, y es que a través de estos proyectos también se promueve la conservación ambiental a través de la valoración del uso y sostenible de materiales locales que reducen la huella de carbono y mantienen la armonía con la naturaleza y el territorio. Vimos varios ejemplos que quisimos destacar, que son algunos de los ejemplos que el banco ha promovido para el desarrollo de este tipo de prácticas en la región, como el proyecto apoyado por el banco en Panamá, en la comarca Nové Buglé, donde vieron de primera mano los testimonios de cómo el proyecto ha mejorado las vidas de las comunidades de esta región. Se logró el desarrollo de infraestructura vial con identidad a través de diseños urbanos con materiales locales, veredas en tierra para circulación de personas a caballo, señalización en lengua nativa, murales, adoquinado con simbología propia, entre otras acciones como escucharon. Y estas experiencias, así como las que escuchamos de Chile, Guatemala, nos demuestran no solo la relevancia, sino también la replicabilidad, sobre todo en una región como la nuestra, América Latina y el Caribe, donde tenemos grupos indígenas muy importantes que queremos preservar y apoyar, y para que el desarrollo, como les digo, no sea algo contradictorio, sino que vaya a la par de las aspiraciones de estos grupos. Entonces, en consecuencia, esa es una prioridad para el banco, es algo que promovemos como parte del desarrollo de nuestros proyectos, que en muchas ocasiones permite viabilizarlos, como lo dije al principio, y que estamos comprometidos con seguir apoyándolo. Además, esto nos permite tener un enfoque multisectorial de los proyectos, como lo han visto, en el que varias áreas del banco pueden utilizar su expertise y lecciones aprendidas para dar unas mejores soluciones integrales a nuestros clientes y sacar pues, el mejor provecho de estos proyectos. Así que muchísimas gracias a todos los equipos técnicos responsables de desarrollo de la guía, y un especial agradecimiento al equipo de la Gerencia de Comunicaciones, Innovación y Conocimiento del Banco por su apoyo en la organización de este evento y a todos nuestros panelistas por habernos acompañado aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. También agradecer a todos los expositores y colegas que han contribuido a esta sesión y a todos ustedes por su participación. Esperemos que hayan encontrado útil esta sesión y que estas experiencias sean nuestra inspiración para seguir trabajando en mejorar la planificación y diseño de diferentes tipos de infraestructura y servicios. Asimismo, les invitamos a descargar la publicación del link que hemos dejado en el chat o en el QR code que aparece en la pantalla. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias a todos.